Recorrer en el mundo Andes, la ruta, tierra del más fino chocolate, es transportarse a un mundo de sensaciones de sabor, aroma, color y calidad. En el noroccidente de la provincia de Pichincha, cerca de la ciudad de Quito, nuestro recorrido empieza en la finca Mashpi Xungo, ubicada en San José de Mashpi, parroquia de Pacto. Su ingreso es por el kilómetro 140, en la vía Calacalí, La Independencia, donde se puede realizar un tour especializado en cacao orgánico, además de conocer su historia e importancia ecológica, y degustar exquisitas barras de chocolate preparadas con frutas endémicas del ecosistema del Chocó. Tenemos más de 35 variedades de cacao nacional que crecen aquí en armonía no con solo otros cacaos, sino también con plantas frutales, maderables, de ciclo corto. Es una diversidad continua que te está sorprendiendo todo el tiempo. No es un chocolate típico industrializado que te comes y te vas a ver a lo mismo toda la vida. Ese perfil va variando a través del año. Aquí lo que les brindamos a la gente es una aventura por un mundo de sabores con el cacao nacional. Les invitamos a que vengan a conocer la reserva Mashpi Xungo y el proceso productivo de Mashpi Chocolate Artesanal. Aquí pueden ver en una sola finca todo el proceso, desde lo que ha sido establecimiento de las parcelas de cacao en forma de agricultura regenerativa, al área de poscosecha, vemos lo que es procesamiento y, lo más importante, hacemos una degustación al final de la visita. Y nos pueden contactar para venir acá a la visita, sería www.chocomashpi.com o a través de la Asociación de Turismo de la Comunidad, riomashpi.org. Ya en Mindo, en las primeras horas del día, se puede observar aves o realizar actividades que combinan la riqueza natural con la aventura, como canopy, canyoning o visitar el mariposario. Nuestro recorrido continúa en el Quetzal de Mindo, que ofrece un taller demostrativo para conocer paso a paso cómo es la transformación del cacao en exquisitos chocolates. Nosotros aquí somos una fábrica de chocolate. Hacemos el proceso de chocolate y aquí hacemos todo. Aquí hacemos el tostado, el descascarado, hacemos la conchada y la refinada. Tenemos la cerveza de jengibre, ofrecemos aquí el jugo de cacao puro. Hacemos cosas que son diferentes aquí. Yo les invito a todos los que están mirando este video, porque aquí tenemos una cosa casi única. Hay muy pocos sitios donde hacen el proceso en totalidad, que empieza desde la pepa y se termina en la barra. Y les va a gustar porque lo vamos a demostrar todo. El siguiente lugar es visitar Jumbo's Chocolate, emprendimiento donde se producen barras de chocolate con una pureza de cacao entre el 60 y el 100%. Sus amables propietarios estarán gustosos a compartir contigo toda su sabiduría a la hora de convertir el cacao en una experiencia de sabor. En honor al pueblo que vivía en estos parajes, hemos decidido dar el nombre de nuestra empresa, Jumbo Chocolate. Nosotros trabajamos con mujeres, con comunidades de mujeres, mujeres afroecuatorianas. Nos hemos enfocado en el trabajo que estamos haciendo, en lo que es el rescatando el cacao fino de aroma, el cacao arriba, también trabajando con estas mujeres maravillosas, trabajando con los chicos que tenemos aquí, que nos enfocamos más que todo en las familias. Primeramente hay que diferenciar y decir que el cacao a nivel mundial se diferencia en dos grupos. El 95% es cacao corriente o ordinario, que se llama. El 5% que queda es el famoso fino de aroma. Y el Ecuador tiene el 61% de ese poco que queda del 5%. Entonces nosotros trabajamos solamente con el fino de aroma, solamente con el cacao nacional, que efectivamente es el mejor del mundo. Hacemos una invitación muy cordial a visitar Mindo, a visitar Jumbo's Chocolate, donde van a tener un recorrido muy bonito, donde van a aprender y van a conocer lo que es la cultura del cacao
fino de aroma, lo que es la cultura del cacao arriba, y van a conocer nuestro proyecto, nuestro trabajo muy de cerca, y van a probar el mejor chocolate del mundo hecho con mucho amor. Experimentar Ecuador, tierra del más fino chocolate, y sus rutas es descubrir nuevas sensaciones. A través de visitas de fincas tradicionales que permiten recorrer vastos cultivos y comunidades ancestrales dedicadas a generar sabores y finas texturas de este producto.